La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Buenos días, señoras, señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Sepagua Ucayali, Radio Quillabamba La Convención, Radio Madre de Dios Puerto Maldonado. Esta es la red Sodomco. Se une otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancas, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimagua, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Activa en Cerro de Pasco, Radio Continental en Huanta, AM Tawa nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo, y también nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe y también las plataformas móviles. Estamos llegando por el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y también este canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Les invitamos a suscribirse a nuestro canal. Bien, estamos a 23 de agosto del año 2021. Hoy día la iglesia celebra a Santa Rosa de Lima en este 23 de agosto y saludamos nosotros ya a Rosa María Palacio. Rosa María, muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a toda nuestra audiencia en el Perú y el mundo. Abel me contaba este dato curioso para todos ustedes. Nosotros celebramos el día de Santa Rosa de Lima el 30 de agosto, pero el resto de la iglesia en el mundo lo celebra hoy, 22 de agosto. Y hay que recordar que Santa Rosa de Lima no solamente es patrona de Lima, es patrona de las Américas y Filipinas, patrona de ciudades importantes también como Santiago de Chile. Así que es una fiesta hoy para todos, para nosotros el próximo 30. Pero bueno, antes de empezar el programa, como siempre, tenemos que dar cuenta de las menciones que nos envían nuestros auspiciadores. Si me permiten un instante, por favor, empezamos con la Pontificia Universidad Católica del Perú para hablar de vocaciones. ¿Tu hijo o hija aún no sabe qué carrera estudiar? Podrá explorar sus opciones con el tour vocacional PUC en línea. Participará en talleres y charlas con expertos, clases modelo junto con nuestros profesores y mucho más. Que explore sus opciones y decida su carrera junto con la PUC. Conoce más en turvocacional.pucp.edu.pe. Ahora vamos con las obras sociales de las religiosas dominicas. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Ángeles de la Salud. Policlínico Ángeles de la Salud ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, colonoscopías, endoscopías, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta A10, urbanización San José Humacoyo, frente a la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de Arequipa. Y ahora vamos con los colegios dominicos que nos acompañan cada mañana.
Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de Luz y Verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en Luz y Verdad. El Colegio Privado Bilingüe Reina de Los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación de las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El Colegio Bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Pues bien, estos han sido nuestros auspiciadores el día de hoy, Abel. Y empezamos una semana muy importante, realmente muy importante para la política peruana. El día jueves, el presidente del Consejo de Ministros asiste al Congreso en la mañana, hace una exposición de la política general de gobierno y hace de esta exposición cuestión de confianza. Es decir, le pide un voto de confianza sobre la política general de gobierno al Congreso. Y tiene que salir aprobado en ese voto de confianza. Si el gabinete no recibe la confianza del Congreso, entonces tiene que renunciar. Esto es lo que está establecido en la Constitución, no es un capricho del Congreso, esto es un pase obligado. La Constitución señala que dentro de los 30 días de juramentado el gabinete debe asistir al Parlamento y hacer una exposición de la política general de gobierno, donde el primer ministro da detalles sobre, en este caso, lo que el gobierno del presidente Castillo quiere hacer en el país. Más allá del discurso del 28 de julio, y hay que decirlo de una manera mucho más concreta y aterrizada. El discurso, en mi experiencia, importa poco, importan más los gestos políticos anteriores. Y hay que decir que el gabinete Bellido llega bastante golpeado a este evento. Vamos por partes. En primer lugar, la juramentación de Bellido fue muy mal recibida. Fue una sorpresa para el país, el 29 de julio, verlo juramentar en Ayacucho, y el gabinete que lo acompaña también fue, en muchos casos, una sorpresa. No porque fuera un gabinete 100% de izquierda, sino porque se convocó a personas que no tenían, de acuerdo a lo señalado por casi todas las bancadas, credenciales para ser ministros de Estado, para ponerlo de alguna manera. Un gabinete sobre el que las bancadas han pedido, en primer lugar, la salida de Bellido, congresista de la República, que han señalado, está bueno para congresista, pero no está bueno para primer ministro. El primer golpe que sufrió en respuesta el gobierno de Castillo fue el golpe en el Congreso. Perdieron la mesa directiva, fue imposible lograr una alianza hacia el centro, que sí tenía condiciones y que no se pudo explorar por la negativa del mismo partido de gobierno de explorar una caminada, digamos, hacia el centro, y perdieron todas las presidencias de las comisiones que les interesaban o las que son más importantes en el Congreso. La oposición tiene hoy el control del Congreso, tanto, como repito, en la mesa directiva, cuanto en las presidencias de las comisiones. El propio presidente Castillo tuvo que ir a mendigar la presidencia de la Comisión de Educación, que por supuesto no se la van a dar. Con lo cual, cerrado el capítulo del Congreso, hoy tiene que ir el presidente del Consejo de Ministros. Pero, en el ínterin, el gabinete Bellido sufrió otra baja importante, que fue la renuncia forzada del ministro Béjar. El ministro Béjar hizo algo que no se hace, menos en un gobierno como el del señor Castillo. Insultó a las Fuerzas Armadas, por ponerlo en resumidas cuentas. Y no las insultó ahora, las insultó particularmente a la Marina antes de ser ministros, compartiendo en noviembre del año pasado algunas tesis que son francamente deleznables porque afectan la moral institucional. Es decir, en la teoría del señor Béjar,
La Marina de Guerra del Perú creó el terrorismo, está en su génesis, acompañada de la CIA, que fue la que la entrenó para que Sendero Luminoso naciera a partir del trabajo de la Marina. Ustedes comprenderán, es un disparate completo. Todo el mundo sabe que el fundador de Sendero Luminoso es Aimé Guzmán, que no fue entrenado por la CIA, sino fue entrenado en China por las huestes de Mao. Entonces, estamos hablando de una persona que en los 60 visitó China, recibió adoctrinamiento, entrenamiento militar, él, la camarada Nora, que era su pareja, la camarada Miriam, en fin, bastantes de la cúpula del Sendero Luminoso fueron por lo menos adoctrinados en el maoísmo, no en las técnicas de la guerra de guerrillas o cosas por el estilo. Entonces, estamos en una situación difícil para el gobierno de Castillo, porque no quedó más remedio ante la presencia de miembros de las Fuerzas Armadas y un comunicado que se saltó al ministro de Defensa, que pedirle su renuncia a Béjar, un hombre de 85 años que ha sido, desde su renuncia, permanentemente exaltado por el señor Cerrón. Y acá hay un punto importante. Vladimir Cerrón, lo dice La República Hoy, está en plan de ataque y llama traidores a todo aquel que no se pliegue a los mandatos del partido. Y uno de los mandatos del partido es que el señor Maduro, juramentado canciller el viernes, no puede ser canciller, porque no se adecua a lo que quiere el partido. Vamos a leer exactamente qué dice el tuit del señor Bellido para que no crean que les estoy contando una historia. El señor Bellido ha salido realmente, hay que decirlo, con todo. Y la verdad es que no ha debido salir con nada, porque de lo que se trata acá es de conseguir la investidura, así se llama, darle el voto de confianza, conseguir la investidura del señor Bellido. ¿Qué dice Cerrón? El nuevo canciller Óscar Maurta Romaña no representa el sentir de Perú Libre. Nuestro partido es un ente integrador y soberano, apuesta por una Latinoamérica unida e independiente, rechazando cualquier política injerencista o servil. O sea, lo que está diciéndole es que Maurta es el representante de la política servil. No es pues una tarjeta de bienvenida, ¿no? Lo que le ha mandado. Pero no es lo único que dice. No es lo único que dice el señor Cerrón. El señor Cerrón tiene un tuit un poquito posterior que es mucho más interesante. Dice, esto es de el 22 de agosto a las 10 y 55, o sea, ayer. Por primera vez, el pueblo puso un gobierno dirigido por su vanguardia política Perú Libre. El gobierno y el partido están sitiados por los poderes fácticos. Los poderes fácticos en el Perú son la iglesia, las fuerzas armadas y los medios de comunicación y la gran empresa. Y en estas circunstancias, cualquier disidencia es una traición. Lean los dos tweets juntos, ¿no? Óscar Maurto de Romaña no representa el sentir de Perú Libre. Y acá cualquier disidencia es una traición. ¿Quién es el disidente? ¿El primer disidente del país? ¿Castillo? Esto significa que el partido no le va a dar la confianza a este gabinete porque va Maurto ahí. Eso ya sería el colmo, ¿no? Creo que es una amenaza bastante, bastante clara ayer. Primero, no nos gusta Maurto. Bueno, podría decir, nadie necesita tu opinión. Pero claro, Bellido le hace más caso a él que a Castillo. Y lo segundo es, cualquier disidencia es una traición. Cualquier disidencia es una traición. Y ya sabemos lo que hace Vladimir Cerrón, entrenado en Cuba, con los traidores. Entonces creo que las cosas están, como dicen, un poco fuertes para la situación que estamos viviendo, pero así estamos. Y con este contexto, hoy día, por lo menos en la República y el Comercio, se especula
con el cambio de por lo menos 4 o 5 ministros, incluyendo a Bellido, con lo cual tendría que suspenderse la presentación el día jueves. ¿Por qué? Porque vuelven a contarse los 30 días para que el presidente del Consejo de Ministros se presente ante el Congreso. Es nuevo, no conoce, tiene todo el derecho a armar su plan y proyectarlo, en fin, estudiarlo, etcétera. Y en ese contexto, hay que decirlo, bueno, las cosas son diferentes. Hay que volver a empezar. Cerrón amenaza a Castillo, es el titular de La República, que ha leído lo mismo que yo, entrevistan a José Alejandro Godoy. Ese tuit, porque Cerrón se comunica vía Twitter, está emulando a Donald Trump, que se comunicaba con el pueblo de los Estados Unidos vía Twitter, porque claro, las ideas cortas, mejor, ¿no es cierto? Y hay una amenaza implícita. Cualquier disidencia es una traición. Entonces, sumen los dos. Uno, Mauruto no nos gusta. Dos, cualquier disidencia es una traición. Tú nombraste a Mauruto, que no nos gusta. Eso es una disidencia. Eres un traidor. Todavía no lo dice así de explícito, por cierto, pero eso es lo que estamos leyendo claramente en lo que está delante de nosotros. No se nos ocurriría que fuera de otra manera. Entonces, un presidente, además, que dice que escucha la voz del pueblo y que no creer es un acto de fe, ¿no? No cree en las encuestas porque no cree en la ciencia, porque no cree en la ciencia estadística. La estadística, ¿no es cierto?, es una ciencia, si quieren ustedes, una rama de la matemática, ¿no es cierto?, que mide cosas. Pero él no cree en la estadística, o sea, todas las ciencias sociales, olvídense. Toda la ciencia política, olvídense también, ¿no? Pero todo, la estadística se usa absolutamente para todo en el mundo moderno. Hasta para vender algo se usa la estadística, para pescar en el mar se usa la estadística, para miles de cosas. Él no cree en la estadística. Abolida la ciencia estadística, porque cuando se le pregunta al pueblo su opinión, él sostiene que esas encuestadoras no están haciendo estadística. ¿Qué estarán haciendo? No sé. Estamos hablando de empresas muy serias que hacen estadística el 95% de su tiempo en cualquier cosa menos en política. Y que dedican el 5% de su tiempo, como Ipsos, por ejemplo, a hacer algunas encuestas de opinión sobre política. Ayer ha salido la encuesta de IEP y coincide con la de APO, es la misma tendencia. La aprobación del presidente es muy baja, es históricamente la más baja para un presidente de entrada. Con 38% en los primeros 15 días de gobierno, le está yendo mal. Y la voz del pueblo le está diciendo, estás pésimo. 38% es muy bajo. Es verdad que el Perú entero versus Lima tiene cifras muy diferentes, pero en Lima el presidente no tiene ni el 25% de aprobación. Ni en Lima vivimos 10 millones de habitantes. Está gobernando desde un entorno hostil y puede hacer cosas para cambiar ese entorno hostil. ¿Qué cosa ha hecho mal? Número uno, nombrar a Bellido como primer ministro. Esta idea de ir al choque y provocar la disolución del Congreso, si es que es verdad lo que quiere hacer, o por lo menos lo que pretende Cerrón y Bermejo, como lo han dicho varias veces, es una pésima idea. Es una pésima idea. Nadie la va a apoyar. Es una muy mala idea, sobre todo porque ha puesto un primer ministro que está siendo procesado por apología de terrorismo. Y él dirá que no se acuerda de Edith Lagos, pero todos lo hemos visto en una entrevista este año en el Cusco. Dicho sea de paso, la periodista que lo entrevistó ha sido despedida del medio y IPIS ha lanzado un comunicado de alerta. Y ha sido despedida del medio, según los que la despidieron, por presiones del señor Bellido y compañía. Una denuncia muy seria en cuanto a libertad de expresión. Pero las respuestas que él da en esa entrevista las hemos escuchado, ¿no? ¿Qué tienes tú contra Sendero? ¿Acaso no son peruanos? El señor tiene todo el derecho a pensar como le dé la gana. Lo que no puede es hacer apología del delito.
Y como está siendo investigado, Bellido no puede ser miembro de la comisión, saquen ustedes su línea, de defensa e inteligencia. No puede por ley, está prohibido. Pero sí puede ser primer ministro y tener a su cargo todo el sistema de inteligencia nacional. No tiene el más mínimo sentido. Y eso es lo que se le va a decir el jueves. Y se le ha explicado 100 veces al presidente. Y no lo cambia. Y cosas formales. O sea, el señor Carrasco, el ministro del Interior, insiste en que en su interpretación no le tienen que aceptar su renuncia a fiscalía para él juramentar como ministro. Esa es su interpretación, pero no es la interpretación de no es lo que dice la ley. La ley dice que su carrera como fiscal termina cuando le aceptan la renuncia. Él dice, no, como es irrevocable, se la tienen que aceptar. No necesariamente, porque tiene que haber una entrega de cargo en el sector público, entregas el cargo. Si no entregas el cargo, se llama abandono de cargo. Y también es delito. Entonces, puede haber sido un buen fiscal, pero si no puede cumplir con las condiciones formales, elementales de la juramentación de su cargo, ¿de qué estamos hablando? Tiene que resolver primero un problema para después atender el otro, le guste o no. Podríamos seguir hablando. Béjar era un pésimo ministro de Relaciones Exteriores para el momento del que vive el Perú. Hemos hablado largamente la semana pasada de la situación de las vacunas. Este fin de semana la vacunatón no ha sido lo que se esperaba. Se esperaba por lo menos 500,000 de personas, han pasado las 400,000. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen que bajar la edad. Ayer la tendencia en todo el mundo en redes sociales era bajen la edad de vacunación. No pueden seguir llamando solo a los mayores de 38. Ya, esta semana bajan a 36. Bajen a 35 de una vez y la próxima vacunatón se les llena. Están yendo muy despacio, tan despacio que tenían más vacunas que gente. Se quedaron cortos. Eso no puede pasar. La vacuna sigue siendo muy escaso para el Perú, pero tienen que comenzar a bajar la edad de vacunación para que más gente vaya a vacunarse. ¿Y por qué estamos tan urgidos de que más gente vaya a vacunarse? Porque viene la tercera ola. Y mientras más vacunados tengamos, más vivos tendremos. Mientras menos vacunados tengamos, más muertos tendremos. Pero sí, es el ABC. Y yo quisiera ver al ministro de Salud salir a decirle eso a la gente. Si no se vacunan, van a morir. Por favor, no se mueran. Los contagios van a subir, de todas maneras. Pero una cosa es estar contagiado y otra cosa es estar vivo. ¿No es cierto? Yo puedo estar contagiada, pero no me muero, porque estoy vacunada. Y no hay tiempo. Tienen que volar. Agosto se nos va ahorita. Se supone que los picos van a comenzar a levantar fuerte la primera semana de septiembre. Está a la vuelta de la esquina. Si podemos salvar a 1,000,000 de peruanos más, ¿por qué no los vamos a salvar? Bajen la edad hasta 35 y que superemos el 1,000,000 de peruanos la próxima semana. En otros países ya se está discutiendo la tercera dosis y acá no hemos terminado de vacunar. Necesitamos salvar la mayor cantidad de vidas posibles y llegar a los niños muy rápido. Otro de los temas que seguramente se va a plantear durante esta investidura es el tema de los colegios. Y vamos a hablar en un instante, ya está con nosotros, va a estar en un instante Jaime Saavedra, porque este asunto se ha convertido ya en una polémica larga y el Ministerio de Educación, a pesar de los planes que tiene, creo que lo que le falta es claridad. Claridad. Nos está diciendo todos los días que esto depende de las APAFAS, que depende de las UGELs y las direcciones regionales. Bueno, habrá que explicarle al señor ministro que así no funciona el Perú. Se necesita una orden que venga del más alto nivel y que diga, abran las escuelas. No, miren, acá tienen un plan, ustedes ocupan y nosotros nos lavamos las manos. El Ministerio de Salud no ha querido, y esto viene de atrás, vacunar primero a los maestros. Ya están 45% de los maestros vacunados. Con los maestros vacunados debería empezarse el dictado de clase. Y se van incorporando los maestros que se van vacunando.
la mayoría de los maestros está encima de los 25 años. Para 25 años, en 2 meses deberíamos estar ahí. Entonces se van incorporando los niños por turnos, con el plan que se está diseñando y lo demás, pero como veremos en un instante, el 90% de los países del mundo han abierto las escuelas. Aquí en el Perú hemos jugado todo a los extremos. Todo a los extremos. La peor cuarentena del mundo, la más cerrada, el primer mes, la peruana. 40% de la economía. O sea, el PBI desciende en 40%. Se cierra todo. Menos 40% de PBI. Es brutal. Muertos por billón de habitantes, la tasa más alta del mundo. Escuelas cerradas, en número de días, el peor del mundo. Y así seguimos. Estamos dispuestos a romper todos los récords extremistas en todo. Es un tema complejo el de la vuelta a la escuela, hay que decirlo, ¿no? Es muy fácil cerrar, me decían en una universidad, me decían, es muy fácil cerrar, muy difícil abrir. Porque tienes que tener en consideración muchísimas cosas que no tienes en consideración en la vida regular, universitaria o escolar. No tienes, ahora tienes aforos, ahora tienes que tener agua, desagüe, baños limpios, jabón. Que los chicos se laven las manos, que no se saquen las mascarillas, que estén en espacios ventilados y abiertos, dejar las ventanas abiertas, dejar los patios, no solamente para recreo, sino a veces también para hacer clases. Sí, hacer turnos de maestros, proteger a los no vacunados. Todo eso tenemos que hacerlo. ¿Cómo? Esa es la gran discusión. Y es verdad que tienen que interesarse los padres de familia, tienen que interesarse las UGELs y tiene que ser voluntario. Mi hija va al colegio, el 90% de los padres ha contestado que quieren volver. 90%, pero hay un 10% que no puede. Porque hay personas vulnerables, porque por mil razones, porque no han vacunado todavía parte de la familia relevante, que es la que sale a trabajar, etcétera. Por muchísimas razones no se pueden abrir los colegios, pero al mismo tiempo la presión está ahí, está clarísimo que le hace mucho daño a los niños no ir al colegio, realmente les hace mucho daño, no solamente en los aprendizajes que no se logran, que tal vez nunca se logren, sino en su salud mental. La infancia y la adolescencia es la época de socialización más intensa que tiene un ser humano por excelencia. Y tú le estás diciendo a niños y a jóvenes que no socialicen. Es obligarlos a ir contra su propia naturaleza, contra lo que su espíritu les reclama. Y no todos están bien. Vamos a hacer una pausa, a ver, para hablar de este tema. Nos salimos de la política un ratito para hablar del regreso a clases. Vamos a conversar con Jaime Saavedra, como ustedes saben, ex ministro de Educación y director mundial del Banco Mundial para Educación, que nos puede dar la visión de la experiencia comparada, porque en esto el mundo avanza y nosotros nos quedamos en la saga, pero podemos ver qué está haciendo el resto del planeta. Yo vengo de Florida, donde los contagios estaban al alza y completamente desbordados, ¿sabes? Y el gobernador había dado la orden de que las mascarillas no fueran obligatorias en las escuelas. Yo estaba horrorizada. Pero para que veas la diferencia, sí, claro, los contagios estaban disparados. Y me contaba amigos, padres de familia allá, que los chicos van al colegio desde octubre del año pasado. Tu elección. Tú decides si mandas o no a tus hijos. Pero ellos me decían que las pruebas de entrada ahorita demostraban claramente que los niños que habían estado en la presencialidad tenían muchísimo mejor desempeño que los niños que no habían ido a clases presenciales, virtuales. Es que hay un componente ahí de mejora en la presencialidad. Pero vamos a hablar de todo eso con un poquito más de conocimiento que el que yo tengo, que es meramente empírico y como madre familia, vamos a hablar de eso con Jaime Saavedra.
Vamos a la pausa, a ver. Así es, Rosa María, vamos a la pausa y no solamente permíteme recordarle a nuestro público oyente que este 31 tenemos una rifa en el agente BCP. Usted tiene la cuenta 193-2200353087 y el voucher lo envía al 959-679-662. Muchísimas gracias para todos los que están colaborando. Bien, ya vamos a la pausa porque ya nos está esperando el doctor Jaime Saavedra. Pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. A pensar más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Sepagua, La Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado nos escucha por Radio Madre de Dios, Huánuco en Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Satipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental, Onda Digital TV y también AM Tawa nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, como las plataformas móviles del Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube, todo transmitiendo a su servicio. Vamos, ya estamos listos con Rosa María Palacios, que está ya con el doctor Jaime Saavedra. Rosa María, adelante, por favor. Muy buenos días, nuevamente estamos con el doctor Jaime Saavedra y le agradecemos muchísimo su experiencia internacional para hablar de un tema que preocupa a todos los peruanos, sobre todo a los padres de familia y a los niños y adolescentes, que es el retorno a clases. Así que vamos a hablar un poco de cifras mundiales primero, porque esta es su especialidad, hablar del mundo más allá del Perú. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal, Rosa María? Muy buenos días, un gusto estar contigo después de mucho tiempo. El mundo entero ha sufrido la misma pandemia. ¿Cuántos países del mundo han cerrado su educación como lo ha hecho el Perú, digamos, desde marzo del año pasado? ¿Cuántos no han abierto nunca? Mira, ya son pocos los países que dan de que no han abierto nunca. El Perú también ya ha abierto parcialmente, ¿no? Entonces sí, hay que reconocer eso. Entonces no es tan fácil ya decir qué país abrió, qué país no abrió, porque además hay países que han abierto y han vuelto a cerrar. Claro. Y luego han vuelto a abrir. Entonces, esta es una, digamos, es una crisis que hay que manejar, que hay que administrar a lo largo del tiempo, ¿no? No es algo, pasó un episodio, cerramos, ahora abrimos y no pasó nada. Lamentablemente es una crisis mucho más compleja lo que estamos viviendo ya en países que han cerrado y han abierto. Una manera de ver, digamos, la magnitud de lo que está pasando es que a este momento las regiones de Asia del Sur, América Latina y el Medio Oriente son las regiones que en promedio tienen el mayor número de días en los cuales las escuelas han estado cerradas. Y en Asia del Sur, India, Bangladesh, Pakistán, también Indonesia, América Latina, están por encima de los 200 días, ya en promedio, digamos, que las escuelas han estado cerradas. Con muchas variaciones, a veces inclusive dentro de los países, ¿no? Porque en países como Brasil o Argentina, algunas provincias han abierto antes que otras, algunos estados en Brasil han abierto antes que otras. Pero sí es cierto que en estas tres regiones del mundo sí estamos hablando de un año perdido entero, un año completo perdido, claro. Y en algunos países, incluyendo el Perú, para muchísimas escuelas, más de año y medio ya ha perdido, ¿no? Esto ahora, se compara, vamos, ¿no? Para cerrar ahora, vamos solamente a matizar, el panorama, sí, ¿no? Se compara sí, con países de la OECD, en los cuales los cierres han sido de 2 o 3 meses. Claro. No, claro, esa es la diferencia, ¿no? Ahora, vamos por partes. En las evaluaciones que están haciendo a nivel mundial, muchos dicen, pero es que no se ha perdido, si la educación virtual ha continuado, ¿cómo que se ha perdido? ¿Por qué decimos que se ha perdido? ¿Qué es lo que realmente se ha perdido? Mira, todos los países del mundo, y ahí sí casi no hay excepción, han hecho los esfuerzos, todos los esfuerzos posibles por implementar la educación remota de manera rápida, ¿no? De manera sorpresiva, sin estar preparados, y lo han hecho de manera digamos, utilizando múltiples estrategias, ¿no? La televisión educativa explotó en el mundo, ¿no? O sea, fue un regreso masivo a la televisión educativa, a la radio, comunicarse con los chicos a través del WhatsApp, tratar de repartir materiales, y bueno, obviamente tratando de tener alguna interacción a través del Internet.
Pero lamentablemente, inclusive en los países de ingreso medio, como el Perú, el acceso a internet de la casa de los chicos es en la mitad de los chicos, en el mejor de los casos, ¿no? Y no siempre con el ancho de banda para tener una comunicación como la que estamos teniendo tú y yo. Eso es la minoría de chicos, ¿no? Entonces, hay que reconocer que los esfuerzos de aprendizaje remoto que han hecho todos los países, incluyendo países como el Perú, han sido loables, han sido importantes, han sido necesarios. Pero también hay que reconocer al mismo tiempo que eso es solamente un paliativo y es un reemplazo muy parcial de la educación presencial. Y además es un reemplazo muy desigual de la educación presencial, porque algunos chicos van a tener un internet en su casa con ancho de banda necesario para conexiones por Zoom o cualquier otra plataforma, tienen un espacio donde estudiar, tienen libros en su casa, tienen padres que los pueden apoyar, y otros chicos en el otro extremo tienen nada de eso. Claro. Lamentablemente, ahora, este último grupo es la mayoría. Claro. Ahora, ¿qué sucede en el aula de clase que no puede suceder fuera del aula de clase? Es una pregunta que uno se puede hacer ahora. Eso sería un experimento que no podíamos hacer porque claro, era una materia ética. Pero hoy sí lo podemos hacer. Y en parte es el gran aprendizaje de esta pandemia, ¿no? Que la educación es un fenómeno intensivo en interacción humana, ¿no? La magia del aprendizaje se da en esa interacción entre el niño y el maestro, y entre el niño y el resto de chicos, y eso es inclusive más marcado mientras menor es el chico, ¿no? Porque todo es interacción y todo es socialización cuando hablamos de los primeros grados o de la educación inicial temprana, ¿no? Entonces, la educación remota puede reemplazar algo para los chicos de secundaria, quizás algo. Puede reemplazar algo para un niño de educación inicial, probablemente nada. Nada. No, la educación remota. Muy ahora, poquito. Yo no, ¿no? Entonces pero, ahí es muy grave para los chicos más jóvenes, ¿no? Claro, pregunta, digamos, los niños empiezan a leer y escribir en primer grado en el Perú. Y tienen una continuidad hasta segundo grado. Por eso ningún niño repite el primer grado, porque es una continuidad en la madurez para poder aprender a leer y escribir. ¿Se puede aprender a leer y escribir a distancia? Es mucho más difícil, ¿no? Y requiere una interacción ahí para que algo de aprendizaje haya. Tiene que haber un adulto, ¿no? O alguien que esté al lado de ese niño, ¿no? Y lo apoye. Pero pretender que un niño de 5, 6, 7 años, ¿no? Vaya a aprender algo a través de la computadora o mirando la televisión. O de la televisión, digamos. O mirando la televisión. O sea, ¿algo puede aprender? Sí, algo puede aprender, ¿no? Pero es realmente algo. Y segundo, todos los niños son distintos. Puede haber algún niño que logre mucho aprendizaje a través de eso, pero esa es la minoría. Eso va a ser El problema es este, que de acuerdo a todo lo que nos han enseñado los padres, es que la ventana de oportunidad para el aprendizaje de la lectoescritura es entre los 5 y los 7 años. Sí. Pero si pierdes esa ventana, aprender después es muchísimo más difícil. Más difícil. Como no hacemos experimentos con seres humanos, o sea, y menos con niños, no lo podemos saber. Pero es posible que en el retorno a clases los profesores se encuentren con niños de tercer grado el próximo año que no sepan leer y escribir. Pero mira, en verdad sí sabemos, Rosa María, que efectivamente el aprendizaje es completamente distinto, el aprendizaje de cómo aprender a leer es muy distinto a los 5 años que lo sería a los 10 o a los 12 años. Por eso nosotros, por ejemplo, en el Banco Mundial tenemos una medida que se llama pobreza de aprendizaje, es un índice de pobreza de aprendizaje, en el cual nos preguntamos en cada país, ¿cuál es el porcentaje de chicos que a los 10 años no puede leer y entender un texto simple? Pero decimos, no cualquier edad, a los 10 años. Claro, a los 10 años ya tiene, todo niño tiene que poder tener la habilidad de leer y entender un texto simple. Ese indicador de pobreza de aprendizaje debería ser cero. Porque ese porcentaje es tercero. Todos los chicos deberían poder lograr ese nivel de aprendizaje a los 10 años. Lamentablemente ese número es en los países de ingreso medio y más pobres es 53%. ¿53%? Y ese número es más o menos parecido en el Perú. Claro, sin pandemia. Sin pandemia. Entonces, antes de la pandemia, nosotros ya teníamos una crisis de aprendizaje. Las simulaciones que tenemos hoy día es de que ese 53% puede aumentar a 63% globalmente como consecuencia de esta pandemia.
Pero a lo que voy, respondiendo a tu pregunta, es que ese indicador es la lectura a los 10 años, porque a los 10 años ya tiene que haber aprendido, porque sabemos que es mucho más difícil no aprender más tarde. Siempre se puede, no es imposible, pero es mucho más difícil y eso sí se sabe. Entonces, en la falta de interacción y la falta de ese aprendizaje a través de un proceso de socialización en los 5, 6, 7, 8 años, que es lo que han perdido chicos que hoy día tenían esa edad, es algo que va a ser muy difícil de reemplazar, ¿no? Y de recuperar. No es imposible, pero es difícil. Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta cuando decimos, bueno, esperemos a que todos estemos vacunados, esperemos a que todo sea perfecto, porque ese año 5, ese año 6, ese año 7 nunca se repiten. Y no Ahora, es lo ¿qué podría mismo ser? perder tu año 35 de Claro. tu vida que perder tu año 6 de tu vida, ¿no? Yo sé que muchos padres nos deben estar escuchando aterrorizados, pero ¿qué puede hacer un padre para, digamos, minimizar el daño? El daño está, pero ¿qué podemos hacer los padres? Estar presentes en la lectoescritura, tratar de sacar adelante que el chico por lo menos entienda lo que lee. Sí, no, el padre puede hacer mucho, ¿no? O sea, y es cierto, también esa es otra lección de la pandemia, ¿no? Los padres son protagonistas del proceso educativo de sus hijos, ¿no? Los padres efectivamente pueden tratar de apoyar ese proceso de aprendizaje y lectura, pero bueno, justamente para eso tenemos maestros. Los Claro, somos padres padres, no no son sabemos especialistas leer. en enseñar a leer, ¿no? No Claro. todo, algunos padres sí, pueden hacer un trabajo fantástico, pero en términos de la política pública, lo que no interesa es aquel chico que suerte que tiene un padre o una madre que le puede enseñar a leer, fantástico si lo puede hacer. Pero la mayor parte de chicos, el 95% de chicos, ese no es el caso. Entonces, lo que importa en la política pública, por eso es justamente, ¿no? Es regresar a ese proceso de aprendizaje, porque los padres no nacieron para ser maestros ni han sido preparados para ser maestros. Es una Pueden carrera. siempre, Yo siempre le decía a los profesores, una es una carrera, carrera que es yo una no he carrera. estudiado. Ustedes han estudiado. Justamente por eso, como sociedad, tenemos que invertir cada vez más en la profesión docente, porque ellos son los especialistas que nos ayudan para que el chico aprenda y aprenda eficazmente. Entonces, ¿se puede reemplazar? ¿El padre puede hacer algo? Por supuesto que puede hacer algo. Pero podemos decir que todos los padres le van a enseñar a sus hijos a leer y entonces no nos preocupamos de la escuela. No, obviamente, No, ese no no, es el no. caso. De ninguna manera. ¿Algo puede Pero, hacer los padres? Sí, pero claro, pero tenemos el que padre regresar dice, lo antes posible. mire, señor, yo no sé hacer nada, pero yo sé leer. Entonces voy a hacer que el chico lea todos los días una hora. ¿Está bien? Sí, que lea, Sí, digamos, fantástico, fantástico, que sí. lea, no, usted no haga nada, que el chico lea, que el chico lea, que lea lo que sea. Y el otro, que señor, ¿qué lee si no tengo nada que darle para leer? Claro, ese es el otro gran impacto negativo que tiene esta pandemia, es la desigualdad. Porque si te das cuenta, la escuela, por más problemas que tenga la escuela, en todos los países, incluyendo el Perú, hay cosas que corregir en las escuelas, por supuesto, muchísimo que hay que corregir. Pero por más pobre que sea la escuela es un espacio de igualación de oportunidades, ¿no? Porque a cualquier escuela rica o pobre, va a ir un chico. Algunos de los chicos que están en esa escuela van a tener recursos en su casa y otros chicos no tienen nada, ningún espacio de ninguna posibilidad de estímulo en su casa. Y para muchísimos chicos, la escuela es el único espacio de estímulo, de socialización y de aprendizaje. Es el único. Ese espacio ha desaparecido para muchos y por mucho tiempo. Entonces ahora las posibilidades de aprendizaje dependen única y exclusivamente de tus recursos en el hogar. Que Entonces no es como, son muchos. digamos, que no son muchos y que son desiguales. Gracias. Son desiguales. Así es. Entonces es como la reproducción de la desigualdad de ingresos y de la desigualdad de riqueza, ¿no? En su máxima expresión, E ¿no? Toda la incluso con inversión que chicos, hemos hecho para igualar oportunidades desapareció. e incluso con chicos que tienen recursos, el fenómeno de la cámara apagada, como digo yo, ¿no? O Sí. sea, y lo vemos mucho en la educación universitaria, es desesperante. Los chicos no prenden la cámara, no sabes si están prestando atención o no. Por más motivados que estén, pueden estar jugando un videojuego, ¿no? Te digo, chicos con recursos, porque no Claro. tienen una motivación de estar físicamente ahí. O Sí. sea, su cerebro está en otra parte. Pero mira, Y. justamente por eso en los países ricos, y te doy el ejemplo, ¿no? Conversando con una persona que trabajaba, un oficial del Departamento de Educación de Dinamarca, en julio del año pasado, en julio del año pasado, nos decía, tenemos que regresar lo antes posible.
porque lo que estamos viviendo es gravísimo y los que pierden son los chicos de menos recursos en Dinamarca, en donde la conexión a internet es casi 100%. Claro. Entonces no hay un problema de que unos tienen conectividad, claro, otros tienen. No, todos tienen conectividad. Todos se pueden conectar por Zoom en su casa, pero se sabe que justamente pasa lo que tú dices. Algunos chicos pueden ser, tener una interacción fantástica, pero son la minoría. La mayor parte de chicos que pueden tener una interacción a través remota, eso funciona bien unas cuantas horas, unos cuantos días, pero no puede ser tu interacción permanente. Eso pero no mire, funciona. Yo le digo a todo el mundo, yo cuando paso las 4 horas diarias en pantalla, ya no me siento bien. A las 5 horas ya me comienzan a llorar los ojos. Imagínense, meter a un chico a 7, 8 horas diarias de clase por pantalla, es imposible, el ser humano no da para eso. Efectivamente, o sea, no es la educación remota, es algo que estamos aprendiendo cada vez más, va a ser un complemento fantástico, claro, para continuar el proceso de aprendizaje y darle continuidad entre la escuela y el hogar, y eso está muy bien. Pero sí somos, todos los países son conscientes ya que la educación remota no es un reemplazo, ¿no? Es un paliativo, ¿no? Y en momentos normales, digamos, va a ser un complemento, nada más, ¿no? Y un importante complemento, pero es eso, ¿no? Entonces eso es lo que nos lleva a que tenemos que ser todo lo creativos para tener un regreso seguro, flexible a la escuela, pero yo diría urgente. Eso. Ahora, yo estaba en Florida... Falta, ¿no? Durante 4 semanas observando lo que estaban haciendo en el retorno a clases, porque acaban de empezar la semana pasada. Entonces, lo que creo que perturba a los padres son los mensajes contradictorios, ¿no? Un gobernador que dice, nadie va a usar mascarillas, los niños no deben usar mascarillas, o sea, politizando el tema, y al mismo tiempo unos padres preocupados que dicen, oigan, los contagios están subiendo, y unos profesores que también dicen, los contagios, estamos vacunados los adultos, hasta los desde los 12 años para arriba, pero los más chicos no hay vacuna pediátrica todavía. Entonces, el nivel de contagio es alto, con gente además que no se quiere vacunar. Entonces, a veces no es una sola variable, son muchas a la vez. ¿Cómo organizar este regreso seguro? Mira, lo que ya es la diferencia entre hoy día, ¿no? Y mediados del año pasado, digamos, en los cuales se cerraron los colegios en todas partes del mundo porque se pensaba de que la escuela podía ser un mecanismo de transmisión, ¿no? y un espacio en el cual permita que el virus se reprodujera. Estábamos navegando en un mar de ignorancia. Entonces, globalmente, no en el Perú, globalmente. Entonces, bueno, se cerraron las escuelas. Afortunadamente, hoy día, sí ya tenemos más evidencia científica de qué pasó en aquellos sistemas escolares que abrieron, por ejemplo, entre la primera y la segunda ola, y ahí ya se encuentra efectivamente que la escuela no es un espacio de contagio mayor que en la casa o la comunidad, y que por lo tanto, entonces si te proteges adecuadamente, cosa que no es fácil, pero si lo haces, entonces la escuela es inclusive un espacio más seguro que otros espacios económicos y sociales que ya se están abriendo, ¿no? Ah. Entonces, si se abren restaurantes, si se abren centros comerciales, si se hacen espacios de trabajo, entonces obviamente las escuelas tienen que estar abiertas antes. Claro. Ahora, recuerde que a los menores de edad se les prohibió ir a los mercados el año pasado. Sí, fue sí, recién sí, al sí. final del año, después de una gran pelea, que se permitió que los niños pudieran salir, estaban restringidos a salir de su casa 1 hora al día. Esto ha sido casi hasta diciembre. Y eso ha sido por sospechas que los niños podrían transmitir el virus, inclusive sin ellos enfermarse de manera grave. Claro, portadores ser fuentes portadores, ¿no? Bueno, eso era falso. O sea, claro, no sabíamos, y en la ignorancia en todo el mundo, uno hace lo mejor que puede, ¿no? Pero bueno, ahora ya sabemos. Eso fue un error. ¿No son portadores asintomáticos? No son portadores asintomáticos mayor que cualquier otra persona. Y en verdad tienen menores tasas de contagio y menores tasas de transmisión. Menores. Sí, claro, porque no hacen la enfermedad, digamos. Pueden tener, sí. No tienen síntomas. Son los que menos mueren. Ahora, acá viene el problema, ministro, y este es ministro, exministro. Exministro. Acá viene el problema y es el tema de la responsabilidad.
Nosotros somos una sociedad lamentablemente muy litigiosa y muy punitiva. Y cuando pasa algo, lo primero que decimos es delito y quién es el culpable. Entonces, supongamos que con toda buena intención se abre un colegio, etcétera, etcétera, y comienzan a haber casos en ese colegio. Y comienzan a morir, o un maestro, o un padre de familia, un abuelito, alguien. Y el temor de la comunidad, creo yo, en general, es quién va a ser el responsable. Y lo que vemos acá es una echada de pelota permanente porque nadie quiere asumir esa responsabilidad. Y ese es un problema muy grave para el Perú. ¿Cómo se ha hecho en otras partes? Bueno, pero es que es una visión sobre la educación completamente distinta, ¿no? De lo que tú estás mencionando, es este, cómo, o sea, esa lógica es, no nos lleva a ninguna parte, porque los países, y lamentablemente yo creo que hay una cierta correlación entre los países exitosos en términos de sus sistemas educativos, su interés por la educación y su urgencia por regresar a la escuela, ¿no? Entonces es, digamos, socialmente dicho, bueno, la escuela presencial es fundamental, es indispensable, tenemos que regresar lo antes posible con todos los cuidados posibles, y obviamente el regreso en ninguna parte del mundo ha sido un regreso a la escuela normal, ha sido un regreso a la escuela solamente unos días a la semana, con ingresos al aula o a la escuela a distintas horas, en distintos días, solo la mitad del tiempo, entonces, que es un esquema muy complejo, pero digamos que socialmente el acuerdo es ¿cómo hacemos para que los chicos estén la mayor parte del tiempo posible, sabiendo que no va a ser perfecto, en la escuela? Nunca una lógica de, bueno, si entonces, si a alguien le va a pasar algo, ¿quién es el culpable? Claro. Porque eso va a pasar, eso, con esa lógica, entonces nunca habríamos ningún establecimiento. Ningún establecimiento. O sea, claro. Si esa es la lógica, o sea, si es que regresamos a una cuarentena completa, bueno, pues hay que cerrar las escuelas. Pero si ya están abriendo un restaurante, bueno, entonces si me contagia un restaurante, el responsable es el dueño del restaurante. Si me contagia en una tienda... Además, ni siquiera puedes saberlo. No puedes saberlo. Toda la gente en Perú se ha contagiado en mercados y en colas de bancos. En alguna parte. El Estado los mandó ahí, además. Los mandó a la cola de banco. Entonces, yo lo veo ese argumento, yo lo vería como una excusa nada más. No, sí, pero es una excusa muy potente. Le explico por qué. Porque el ministro dice, bueno... Esto va a depender de cada dirección regional, y de cada UGEL, y de cada PAFA, y de cada director. Entonces, si la orden no viene de arriba hacia abajo, aquí no va a pasar nada, porque de abajo hacia arriba, los padres pueden estar en pie de guerra, pero siempre van a ser el 90% de los padres, nunca van a ser el 100% de los padres. Los directores van a estar en pie de guerra, probablemente con su comunidad también, pero también tienen miedo. También tienen miedo del profesor que le dice, a mí no me han vacunado, y si a mí no me vacunan, yo no quiero volver. Y también va a tener miedo de que la UGEL lo sancione por haber abierto sin tomar las medidas necesarias porque las cosas no salieron bien. ¿Cómo hacemos para...? Esto es el Perú. ¿Cómo hacemos para que eso no suceda y que los chicos puedan volver a clases? Pero es que yo creo que sí tiene que haber... Yo creo que las decisiones descentralizadas se tienen que hacer de manera inteligente y hay casos en los cuales es mejor descentralizar y hay casos en los cuales es mejor no descentralizar algunas decisiones. Y todo depende exactamente de qué decisión estamos hablando. Entonces, una cosa es decir, por ejemplo, no perfectamente, podría decir en cualquier país, es no, las escuelas se abren. Con la excepción, es al revés, tú puedes decir, la escuela abre, pero yo digo, pero puede haber una excepción porque hay algún espacio, alguna escuela en el cual el director dice, oye, acá no hay agua. Claro, no tengo desagüe, no tengo agua, no tengo... No los todo el material necesario para que los chicos puedan tener la higiene necesaria. No tenemos máscaras, porque al colegio le tienes que dar máscara al chico. No vas a pensar, bueno, el chico que tiene plata que se compre máscara, el que no. No, tienes que darle máscara a todos los chicos. Entonces el director dice, a mí no me ha llegado todo lo que me tiene que llegar, yo no quiero abrir todavía. Podría ser, pero te cuento, es una estructura incentiva. Es al revés. Tú abres con las excusas, con no excusas, sino con una razón, y dices, pues yo no puedo abrir porque está pasando esto. Pero está pasando al revés en el Perú. Lo que le dice el ministerio es, avísanos si puedes. Entonces, las escuelas rurales están en una situación dramática, porque ahí no hay ni siquiera ninguna posibilidad de teleeducación, han abierto
con el apoyo de padres en comunidades pequeñas, donde el maestro vive en la misma comunidad y donde el nivel de contagio no existe. Es decir, hay que decir una cosa, son escuelas que nunca debieron cerrar. En términos reales, nunca debieron cerrar. Posiblemente nunca debieron cerrar, sí. Así es, porque jamás tuvieron un nivel alto de contagio y pudieron seguir operando. Pero bueno. Pero algunos países, Rosa María, nunca cerraron. O sea, Suecia nunca cerró. Suecia decidió, no tenemos, Suecia dijo, no tenemos evidencia que la escuela sea un foco de contagio. Entonces, cuando toda la economía estaba cerrada, las escuelas estaban abiertas. Claro. Y se ha demostrado de que como consecuencia de eso no es que han habido mayores tasas de contagio en Suecia. O sea, en Suecia sí hubo una segunda ola y tuvieron problemas, sí. Pero se ha demostrado que no, las escuelas no tuvieron nada que ver con eso. Claro. ¿No? Porque entonces, pasó lo mismo en Finlandia, y Finlandia sí había cerrado sus escuelas. Claro, entonces, a veces me preocupa a mí que el Ministerio de Educación peruano se llena de manuales y se llena de directivas, pero no ejecuta. Es como si todo el tiempo estuviéramos escribiendo papeles que nadie va a ejecutar. O sea, ya tienen los directivas, ya tienen las manuales, ya tienen los planes, y nadie los ejecuta porque no hay ningún interés en ejecutar. Mejor no nos vayamos a meter en problemas, ¿no? Mejor no. Pero mira, esa es la tragedia aquí. Esa realmente es una tragedia, porque digamos que la lógica de operación del ministerio, de las UGELs, de los directores, de los profesores y de los padres, ¿no? Debía ser, bueno, ¿cómo hacemos para que los chicos tengan alguna interacción en la escuela, ¿no? ¿Cómo nos organizamos para que eso pase, ¿no? Si no hay esa lógica, ¿no? Desde un punto de vista de la sociedad en su conjunto, entonces nunca vamos a regresar, y el daño sobre nuestros niños es realmente gigantesco. O sea, además, no es un pequeño daño, es un daño catastrófico en realidad. ¿Por qué? Yo quisiera que explique eso bien. ¿Por qué es catastrófico? Porque, mira, o sea, si tuviéramos cerrando un mes las escuelas, eso lo recuperas. Claro. Pero los chicos, para empezar, cuando hay una interrupción de clases, los chicos se olvidan de lo que aprendieron antes. O sea, eso sí está demostrado, ¿no? Hay un efecto vacaciones, ¿no? Tú, en los 3 meses de vacaciones, te olvidas más o menos un 25% de lo que sabías en diciembre, ¿no? Del año anterior. Pero bueno, los sistemas escolares ya están acostumbrados a eso, y así se hace, ¿no? Y vas recuperándolo y regresas, digamos, te basas en los aprendizajes en los que tienes al comienzo de año y continúas. Por eso, digamos, el sistema ya tiene eso incorporado. Lo que obviamente un sistema no tiene incorporado es cuando tienes un año y medio fuera del aula. Entonces, uno es que has perdido probablemente más aprendizajes que ese año y medio, ¿no? Segundo, es que esos 2 años de tu vida son muy difíciles de recuperar. ¿Es posible recuperar parte? Sí, es posible recuperar parte. Y las escuelas, los sistemas educativos se están preparando en este momento, los sistemas educativos responsables se están preparando en este momento, o están ya implementando sistemas de educación remedial extremadamente intensivos. Claro. ¿No? En este momento tú ya tienes en muchos países, ¿no?, procesos de capacitación de sus docentes, ¿no?, para poder asegurarnos que los chicos tengan no solamente las clases normales, sino tutoría adicional, sepamos cómo medir dónde está el aprendizaje. Se han hecho en algunos países. Es un esfuerzo muy grande. Claro, me han contado una experiencia en Florida, no sé si ustedes tienen en el Banco Mundial experiencia comparada, pruebas de entrada, en el hemisferio norte están entrando al colegio, ¿no? Los chicos que sus padres sí aceptaron que vayan a la escuela desde octubre del año pasado, digamos, hasta mayo de este año, versus chicos que los padres no aceptaron, que se quedaron en su casa, se les han hecho pruebas de entrada a ambos grupos, y las diferencias son notorias. ¿Ustedes tienen alguna información al respecto? Mira, un primer dato es ese que ya te mencioné, ¿no? De que potencialmente se pueden estar incrementando los niveles de pobreza de aprendizaje dramáticamente. Ahora, sí. Y esa simulación que yo te mencionaba la hicimos asumiendo cierres de escuela, en realidad, que han terminado siendo menores, claro, a los que hemos visto. Entonces, esa cifra probablemente que estamos ya revisándola va probablemente a ser mayor en términos de pérdida de aprendizaje. Pero lamentablemente tenemos pocos países en los cuales tenemos buenas mediciones reales de lo que ha pasado. Te doy 2 datos, por ejemplo. Sí tenemos datos en algunos estados de Brasil, y en el caso del estado de Sao Paulo, por ejemplo, utilizando data de inicios del 2020 y finales del 2020, se muestra que los chicos han aprendido el 27% en promedio de lo que hubieran aprendido con clases presenciales.
solo el 27%. En el caso de Sudáfrica, por ejemplo, en el cual se perdió el 60% del año escolar, no todo el año escolar, se perdió solo el 60%, los estudiantes de segundo grado tuvieron pérdidas en lecturas equivalentes al 70% de un año de aprendizajes, ¿no? O sea, perdieron pérdidas casi todo un año, ¿no? Ahora, ¿por qué tenemos poca data real? Estos números que te he mencionado, para el caso de Sao Paulo, para el caso de Sudáfrica, son datos reales, ya de cuánto hemos medido el aprendizaje de los chicos al regresar. Lamentablemente tenemos poca data porque van a ser malas noticias, pero es crucial tener esas malas noticias. Es absolutamente fundamental que midamos dónde está el aprendizaje de los chicos hoy día a dos niveles, a nivel nacional y de cada una de las regiones, para saber, bueno, cuánto estaban los niveles de aprendizaje en el 2019 y dónde estamos hoy día. Y si son malas noticias, hay que saber esas malas noticias. Claro. Para poder diseñar mejor los programas. Y en segundo lugar, los maestros, y eso se está trabajando en muchísimos países y el banco está trabajando mucho eso, mucho ese tema, tienen que tener herramientas para poder medir bien el aprendizaje en el aula y poder saber dónde está cada niño, porque los niños han tenido experiencias muy distintas. Entonces yo, maestro, tengo que saber dónde está este niño y dónde está esta niña, que pueden estar en niveles muy distintos y tengo que entonces darle una educación remedial distinta a esos niños. Eso va a ser muy complicado porque la educación en el aula no es pues individualizada y lo que se le va a exigir al maestro es que casi haga un programa por niño en el aula, en primaria sobre todo. Es casi como un programa de tutoría para cada niño. Entonces, este regreso es complicado, es difícil, ¿no? Porque justamente tenemos que agarrar al niño en donde está en su proceso de aprendizaje. Y cada niño va a ser distinto. Y tenemos que tener una idea global, digamos, de dónde está el país, ¿no? Entonces, lo que tú has mencionado, ¿no? Y aplicar poderes de aprendizaje rápidamente, hoy día, es crucial. Y es más, para eso tú podías hacerlo, idealmente sería hacer una prueba nacional censal a todos los chicos. Quizás eso es muy difícil y haría una prueba muestral en este momento, que no es imposible. Pero eso es urgente. Es otra de las urgencias que tenemos, ¿no? El saber dónde estamos, porque si no estamos navegando a ciegas. Decimos, los chicos han perdido, pero ¿cuánto han perdido? ¿Han perdido 10%? ¿Han perdido 50%? ¿Han perdido 90%? Es crucial saber dónde exactamente estamos. Ahora, el 45%, ha dicho el ministro de los maestros, ya están vacunados, pues son mayores de 38 años. Estamos casi a la mitad del magisterio. En otros países se ha puesto a los maestros en primera línea, se les ha dado alguna ventaja para poder regresar. Mira, gruesamente, en la mitad de los países se ha puesto a los maestros como un grupo prioritario, ¿no? Okay. Obviamente, después de los trabajadores de la salud, obviamente, y luego han venido los maestros. No, porque sí se, sabiendo, muchos de esos países sabiendo que en realidad la vacunación de los maestros no es absolutamente indispensable para el regreso a clases. Pero acuérdate que el regreso a clases no es un regreso normal a clases. No. Regresa a clases y normalmente el maestro solamente va a trabajar con sus 30 chicos y nada más. Y no va a interactuar con otros maestros. No hay reuniones de padres de familia, ¿no? Obviamente, minimizas la interacción entre adultos. Entonces, muchos sistemas educativos han regresado antes de vacunarse, antes de iniciar el proceso, antes de inicios del 2020, antes del inicio del proceso de vacunación masiva. Pasado ya, estando ya entrado el 2020, muchos de esos países han dicho, bueno, mejor igual, hay una sensación mayor de seguridad si los maestros están vacunados, entonces prioricemos a los maestros. En realidad no hay ninguna razón para no hacerlo. Y el impacto en el Perú, hay más o menos 500,000 de maestros, entre públicos y privados. En realidad, el impacto que eso tiene es inmenso, porque le das tranquilidad a los padres de familia y logras que 8,000,000 de chicos pudieran regresar a sus aulas. Entonces, la inversión, el retorno social de priorizar a los maestros en lugar de priorizar a cualquier persona de 40 años, por ejemplo, ¿no? Es altísimo. Ahora, de política pública, los padres, ¿no? También es dicen, muy importante ser eso. No quiero que regrese, pero ya hay vacuna para niños de 12 años para arriba. Que vacunen a toda la secundaria. Si no, no van. Bueno, o sea, mejor es que vacunen a todos, obviamente. Claro, ¿no? O sea, pero sí, es mejor. Pero no es necesario. O sea, pero no es indispensable, ¿no? Eso es lo que hay que tener claro. Si en este momento, o sea, si tú miras las experiencias de muchísimos países ya, es que
Lo ideal es que el maestro se vacune. Efectivamente, tienes algunos casos como en Estados Unidos, en donde hay mucho debate de gente que simplemente no se quiere vacunar aun cuando hay vacuna disponible. Eso es terrible. Eso es otra cosa. Segundo, tienes que asegurarte que todo el mundo use una máscara. Y también en algunos países tienes ese debate. En Estados Unidos algunos dicen, no, no quiero que usen máscara. Bueno, lo correcto es usar máscara y eso está demostrado científicamente. Si todos usan mascarilla, si tenemos distanciamiento social, es decir, no todos los chicos van todos los días al colegio. Lamentablemente la experiencia no va a ser igual a la de siempre. Van solamente la mitad de los chicos, van a distintas horas, todos usan mascarillas, solo interactúan con su profesor, la probabilidad de contagio es muchísimo menor que los centros comerciales que vemos llenos de adultos y de chicos. Sí, claro. Muchísimo. Entonces, donde no hay ninguna lógica es que la misma sociedad que está yendo a un restaurante, la misma sociedad que lleva a sus hijos a un centro comercial, esa misma sociedad diga, no los quiero llevar al colegio. Claro. Ahora, si esa sociedad decidiera, yo prefiero que no haya ni, prefiero que los contagios sean cero y quiero mantenerme voluntariamente todo el mundo en su casa todo el día, bueno, quizás podría ser una elección social válida. Pero, digamos, no hay ninguna evidencia científica que te diga que puedes abrir unos espacios económicos y sociales y no las escuelas. Ahora, en general, yo sospecho que los chicos quieren volver al colegio y que sus padres en general quieren que vuelvan también. Tenerlos metidos en la casa no es sano ni para los padres, ni para los hijos, ni para nadie. Hay algunos temores, entonces, por lo tanto, el regreso debe ser voluntario. Recordemos que la Constitución dice que la educación es obligatoria, por eso hay que preguntarlo. ¿Debe ser voluntario o debe ser obligatorio? Mira, por eso cuando siempre se dice, ¿cuáles son las características del regreso? ¿No? Se dicen para mí seguras, completamente de acuerdo, flexibles, completamente de acuerdo, ¿no? Yo siempre le agrego urgentes, ¿ya? Pero la otra característica efectivamente siempre se agrega es voluntario, ¿no? Entonces, pero yo tomaría con pinzas la palabra voluntario, ¿no? En el sentido de que la sociedad tiene que asegurarle a todos los niños la educación. Entonces, si yo te aseguro una educación remota de razonable calidad, entonces, bueno, tú puedes escoger estudiar en tu casa y no estudiar en el hogar, perdón, en la escuela. Claro, claro. Pero si no te aseguro una educación remota y te digo, bueno, si quieres regreses, si quieres no, entonces, ¿qué está pasando con ese chico? Ese chico simplemente no se educa. Entonces, cuando se dice voluntario, le tenemos que decir al padre de familia que dice, no, yo escojo que no regrese. Es, bueno, entonces, ¿qué está pasando en tu hogar? Claro. Si efectivamente has podido, ¿no?, vender lo que tenías que vender para asegurarte que hayan libros, que tenga conexión a internet, y tú estás dedicado, ¿no?, y puedes darle tiempo a trabajar con tu hijo, con tu hija, bueno, ok, eso puede reemplazar quizás por un tiempo el regreso a la escuela. Lo que no podemos permitir es decir, bueno, que sea voluntario, pero no hay nada en la casa y tampoco hay escuela. Eso no se puede permitir. Entonces, es un voluntario, yo diría, condicionado, ¿no? Condicionado a que hay un sistema educativo, ¿no? El sistema de homeschooling en los Estados Unidos, donde hay cierta supervisión de que efectivamente los niños están recibiendo una educación. Y el padre presenta un programa, el niño tiene que rendir unos exámenes estandarizados, nacionales, etcétera, y va obteniendo sus grados, pero hay una supervisión estatal en algún nivel, ¿no es cierto? Efectivamente, el chico tiene que dar los mismos exámenes que da un chico que va al colegio. Claro. ¿No? Simplemente el padre dice, bueno, yo lo voy a preparar y voy a trabajar con él y le voy a dar todo el estímulo necesario en el hogar. Entonces, eso es válido, eso está muy bien, perfecto. Si eso pasa, perfecto. ¿Pero eso va a pasar para qué porcentaje de chicos? Claro, ¿para el 2%? Mínimo, completamente mínimo. 5% probablemente no. Entonces, en verdad, en términos de las decisiones de política pública, no te puedes basar en lo que puede pasar afortunadamente para ese 5% de chicos. Claro. Lo que importa es el 95% restante. Si eso pasa para 200.000 chicos, fantástico. Pero me importan los otros 7 millones de chicos. Claro. Ahora, yo quería hablar también de una minoría de chicos que son los de la educación especial. Que son los que peor la han pasado. Sí. O sea, si los chicos sin problemas de discapacidad la han pasado mal, estos chicos los han pasado peor. Porque ellos sí tienen educación individualizada. Y han perdido todo.
y van, claro, porque ellos tienen una relación, ¿no es cierto?, muy estrecha con el maestro de educación especial, uno a uno. Y ese uno a uno, muchísimos padres que conozco simplemente han retirado a sus hijos de la escolaridad porque ellos tendrían que asumir el rol de maestro en casa las 24 horas, ¿no es cierto?, para poder lograr algo de lo que se estaba logrando en la educación especial. Y eso es una tragedia. Y en Eso el Perú sí. son como 300.000 chicos que están en educación especial. O sea, eso sí, una tragedia en casi todos los países. Han habido algunos aspectos positivos de la educación remota que han hecho que ahora se haga más común, por ejemplo, ¿no? Que toda la programación educativa, ¿no? Claro. Sea también con lenguaje de señas. Ha habido algunos aspectos positivos, ¿no? En términos de la política pública en general, pero en términos de la experiencia del chico con un nivel de discapacidad, ha sido extremadamente grave. Y ahí es donde, justamente, si la interacción con otra persona es crucial, esa interacción desapareció. Y además, la carga sobre la familia es muchísimo mayor, ¿no? Que para cualquier otro chico, ¿no? Entonces, en ese sentido, las pérdidas por la falta de atención y no tener una política pública que trate de priorizarlos a ellos y decir, bueno, no, para ustedes sí mantenemos las escuelas abiertas, cosa que ha pasado en algunos países, inclusive en países en los cuales la escuela se cierra, ¿ok? Inglaterra, por ejemplo, las escuelas se cerraron en el momento que se cerraron, pero con dos excepciones. Las escuelas se mantenían abiertas para los chicos que tenían alguna discapacidad y para los chicos cuyos padres estaban en el sector salud. Porque decían, Claro. bueno, ¿y qué pasa si tu madre es enfermera? Tú tienes 7 años, tu madre es enfermera o tu padre es enfermero o cualquiera de ellos es médico, tiene que ir al Claro. hospital Al porque los hospital, a estamos cuidar a su. obligando a que ellos vayan. A los trabajadores de salud, nosotros les hemos dicho, ustedes van a trabajar aun cuando se van a contagiar, aun cuando van a morir. Literalmente, o sea, no es una metáfora, ¿no? Entonces al trabajador de salud se le dijo, tú vas a trabajar como sea, mala suerte. Claro. Entonces, por lo menos, los sistemas educativos apoyaron a esos trabajadores de salud, le dijo, bueno, para ti la escuela no cierra. Claro, pues si no, La ¿a dónde escuela dejo no mis hijos? cerró, la escuela no cerró para los trabajadores de salud y para los chicos que tenían una discapacidad y que necesitaban esa atención, y que era vital esa atención. Para su bienestar. Lamentablemente eso ha pasado en algunos países, pero Pero no, muy pocos, no, no en el Perú, lamentablemente ciertamente, sí, ¿no? en muchos Donde países. los chicos han estado completamente, le voy a decir la verdad, abandonados. Así Para es. lograr que el Estado peruano les permita salir a los niños autistas una hora al día o media hora al día cerca a su casa caminando con un acompañante, tuvimos que dar una batalla de un mes. Y Sí, recién eso se les dio hay. permiso en abril o en mayo, cuando los chicos estaban muy mal, pero muy Y mal, por una lamentablemente ignorancia absoluta del Estado. muchas decisiones se han tomado sin saber realmente si eran con el costo-beneficio, ¿no? O sea, presumíamos que el beneficio era que con esos chicos estando en su casa no se iba a contagiar o no iba a contagiar a esos adultos. Teníamos muy poca evidencia del beneficio. Ahora sabemos que ese beneficio era cero, Cero, pero el cero. costo ha sido altísimo. El costo ha sido altísimo. Entonces, por eso, el utilizar la evidencia, el utilizar lo que ya sabemos, ¿no? De cuán contagioso o no, digamos, en la escuela comparado con otros ambientes, eso es crucial. O sea, ahora tenemos más información, tenemos más data, tenemos más No, experiencia y de lo si que teníamos hace un año, ¿no? nos está dando una noticia que es muy importante en esta entrevista, es que los niños no son portadores asintomáticos. No lo son. Y si no lo son, que regresen a la escuela. Entonces, ahora, no es un regreso fácil. Que es una cosa que también hay que decir, no es que, ah, ya, entonces que regrese. O sea, esta lógica de extremos, ¿no? En la La que no se discusión puede aplicar. política de política pública es complicada, ¿no? Es decir, bueno, entonces que regresen. No, nadie está diciendo que regresen a tontas y a locas. No, No. es un regreso que es No, me complejo, decían que es en la universidad, ordenado, ¿no? en la Que requiere universidad mucha hay que decirlo, se están inversión. haciendo comisiones para poder volver porque, como me dijo, el encerrar es mucho más fácil que abrir. Eso es, no, no, bueno, y mantener el encierro es más sencillo, ¿no? Claro. Que el complejo proceso de apertura. Pero lamentablemente, el costo de no hacer eso es extremadamente alto en términos de aprendizajes
en términos de salud mental de los chicos, de salud mental de los padres, Los padres. no es un costo menor. Entonces, lo que tenemos que hacer es complicado, es una política pública muy compleja, ¿no? Pero así es, estamos en guerra. Entonces, cuando estás en guerra, tienes que Claro, pero implementar yo digo, o políticas sea, difíciles, ¿no? Y anoche estuve, políticas claro, nuevas. anoche estuve escuchando al ministro de Educación con toda buena voluntad. El hombre tiene buena voluntad y tiene sus planes y todo, pero todo parece estar en manos de otro, ¿no? Bueno, eso depende de cada dirección regional, eso depende de cada UGEL, y ningún director de UGEL, por más valiente que sea, va a tomar una decisión Pero si es si que de hay. arriba no viene la orden. Pero tiene que haber alguna decisión, digamos, ¿cuál es la decisión que es la decisión general y sobre la cual se pueden tomar algunas excepciones? Esa decisión general tiene que venir de arriba y decir, se abre. Claro. Y alguien puede decir, pero no, tiene que haber una excepción por tales y tales y tales motivos. Hay Pero una lo que no se excepción, puede, hay una lo que una cosa, excepción, ministro, Rosa que María, es, que. sí, lo que no se puede decir que no hacemos nada, claro. Eso es uno. Y lo otro que es muy complejo es cuando dice, bueno, dejemos a que los padres decidan o que la escuela Claro. decida. Porque si me dices eso, me tendrías que decir cómo es el proceso de toma de decisiones. Que va a haber Mayoría, una votación, claro, mayoría mayoría simple, simple, claro. mayoría, Dos ¿no? De los que tercios, asisten, 2/3, ¿no? Basta con que un padre de familia diga que no o un padre de familia diga que sí, ¿no? Porque tiene que ser que todos tienen que estar de acuerdo. O todos tienen que estar en desacuerdo. Tendrías que dar las reglas específicas sobre las cuales se toma decisión local. no, y además hay otra Eso cosa que es decir bien que. importante. ¿Por qué en la educación privada, por ejemplo, si yo he hecho un pacto con una escuela para que eduquen a mi hijo, por qué esa decisión va a ser colectiva? Si mi pacto es individual. Y claro, ahora lo que sí es cierto que uno podría dejar en esta situación excepcional. No, es que la decisión es, bueno, ya la escuela abre, pero algunos padres de familia dicen, yo no quiero. Y yo, Está bien. ok, o sea, estamos en una situación extraordinaria. Normalmente, no es tan fácil que un padre de familia diga, yo no quiero que mi hijo No, vaya. no. La educación es obligatoria, ¿no? Obligatoria. Es Ahora, obligatoria, o sea, no es que. hay un componente más que muchos padres señalan. Dicen, mira, yo no tengo ningún problema con que vaya a la escuela, está perfecto, los protocolos de la escuela son estupendos, yo estoy seguro que lo van a manejar muy bien. El problema es el transporte. ¿Cómo llega el niño al colegio? Y el transporte público sí es un foco infeccioso en el Sí, sí, Perú. sí. Eso es, y eso es Entonces, difícil. Pero ¿qué cosa se tendría que hacer? Que es complicado y que mucha gente se quejaría, pero es lo que tienes que hacer cuando estás. Yo pongo esa situación como una situación de guerra. Y una situación de guerra tú tomas decisiones extraordinarias. Entonces, una decisión extraordinaria es decir, tú vas al colegio más cercano. claro. Tú no vas al colegio que quieres, ¿no? Porque eso, ir al colegio más cercano, no sería perfecto probablemente, pero es Claro. mejor estar en tu casa. Es mejor estar en tu casa. Pero, ¿Eso sería complejo? Sí, sería complejo. Nada, nada claro. es fácil, nada de lo que se está proponiendo Es es lo que fácil, siempre, o lo que se hace ¿no? en el medio rural, al colegio al que puedas llegar a pie. Exactamente. Es como la vacuna. ¿Cuál es la mejor vacuna? La que te puede poner, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es el mejor colegio? El más cercano, El más ¿no? cercano, al que Pero puedas no, llegar a pie. hay otro colegio que es mejor. Bueno, ya eso del ir al mejor colegio, eso lo dejamos para el próximo año. Eso sí lo dejamos para el próximo año. Pero ahorita, este año, anda el más cercano, ¿no? Entonces, ¿no es perfecto? No, no es perfecto, ¿no? No. Pero en una situación como la que estamos, se toman la mejor decisión posible. Entonces, y todas esas decisiones son complejas, pero efectivamente, la política pública en situaciones como estas es compleja y es difícil de implementar, pero eso es lo que toca, ¿no? Abel debe tener muchas preguntas porque él es maestro también y él sí, graduado de la Universidad Católica, no como yo que soy una solo mamá. Abel, no sé si tienes alguna pregunta tuya o del público. Sí, tenemos bastantes preguntas. Doctor, ¿qué hacer con los profesores negacionistas que no quieren Sí. vacunarse? Bueno, esa es una decisión de política pública muy compleja y muchos países están, digamos, están lidiando con eso en el sentido de que cómo balanceas, ¿no? Los derechos individuales con los derechos colectivos, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene derecho al trabajo, pero todo el mundo también tiene obligaciones respecto a su prójimo, ¿no? Entonces, algunos sectores públicos de muchos países están obligando, ¿no? A que el trabajador público se tiene que vacunar.
Bueno, nadie te obliga a trabajar, puedes retirarte. Entonces, si no quieres Claro. trabajar, no trabajes, ¿no? Te retiras de la carrera. Nadie te obliga a que seas tu trabajador en alguna parte, pero sí es válido tomar la decisión de que si quieres continuar trabajando y proveyendo un servicio y por lo cual la sociedad te está pagando, entonces tienes que vacunarte, ¿no? Pero esa es una decisión que se tiene que tomar, por ejemplo, no solamente en relación a los profesores, sino en relación a cualquier trabajador público, ¿no? Se Claro. tiene que tomar la decisión. Si se toma Público la y decisión de que privado, quieres esa es una. vacunar, te vacunas. En Brasil ya hay una resolución del Tribunal Supremo señalando que la vacunación es obligatoria para los que quieran trabajar en cualquier Claro, trabajo. claro, Si tú claro. no quieres trabajar y vives en tu casa y te quieres encerrar en tu cuarto, perfecto. Pero en la medida que tú estés en contacto con otras personas, tienen la obligación de vacunarte para no matarlas. Ese es el Esa es caso la de idea. Brasil. En el caso de otros, en algunos países europeos, en muchos estados en Estados Unidos, es o te vacunas o tienes que tomar un test a tu propio costo, Haces. ¿no? Cada 3 días o cada semana, dependiendo, cada país está escogiendo cosas distintas. Entonces, o haces un test por tu cuenta, a tu costo, muy frecuentemente, Sea, o te vacunas. no te Una de las vacunas. dos. Otros países están escogiendo, no, si quieres seguir trabajando, tienes que vacunarte. Esa es una decisión que se tiene que tomar, ¿no? Pero no podemos dejar, bueno, pues entonces cada uno decía lo que le da la gana y si no quiero no voy a trabajar y sigo recibiendo mi sueldo en mi casa. Claro. Eso no es factible, ¿no? Doctor, ¿y hay experiencias de de un trabajo simultáneo, trabajo en aula presencial y virtual? Es mucho trabajo para los profesores. Los profesores ya en el trabajo virtual están invirtiendo prácticamente todo el día y terminan muy estresados. ¿Cómo se está haciendo en otros países? Sí, mira, y eso es algo en lo que estamos aprendiendo, ¿no? Porque efectivamente en muchos países el regreso ha sido híbrido, ¿no? O sea, parte del tiempo en el aula y parte del tiempo en remoto. Pero eso no es fácil, porque implica entonces que la estructura curricular, lo que tiene que enseñar el maestro, tiene que una parte hacerla presencialmente, otra parte dejársela para que el chico la haga en línea. En algunos países, además, se ha intentado. No necesariamente en todos los casos con éxito, ¿no? Que el profesor está dando la clase y al mismo tiempo está conectado con algunos chicos presencialmente y con otro grupo de chicos a través de la pantalla. También eso se ha intentado, pero es complejo. Entonces, se está aprendiendo, ¿no? Yo creo que no hay soluciones perfectas todavía. En general, se ve que para el mediano plazo la educación remota va a ser solamente un complemento y no va a ser algo que reemplace perfectamente. Y sí, efectivamente, es el trabajo para los docentes es más complicado en una estructura híbrida. Ahora, Además, porque uno no está acostumbrado a eso. No es claro. lo normal. Tienes que acostumbrarte a una lógica distinta. Tienes que rehacer tus sesiones de clase para ver cuáles sesiones van a ser virtuales y Claro. cuáles sesiones van a ser presenciales. Nada de eso es fácil. Eso es complicado, ¿no? Pero bueno, pero es Ahora, tan hay que complicado para decir el que maestro y para para el la chico también, educación ¿no? universitaria, no para todas las carreras, no en todos los cursos, para la educación universitaria la virtualidad sí ha sido un descubrimiento, porque Sí. ahorra costos enormes. Es decir, chicos que, por ejemplo, no viven en Lima, pero estudian en Lima, hoy siguen en su lugar de origen, estudiando sin tener que asumir el costo de mudarse a Claro. Lima. Y Claro, pero eso en ese es para sentido, ellos. no, la experiencia de educación virtual en la educación superior Sí. ha sido mejor, ¿no? En la Mucho educación mejor. superior universitaria, no tanto en la educación técnica, es más, No, claro. más complicada y más costosa. Lo Pero tienes no que es lo hacer por. mismo, yo creo que la experiencia remota ha sido, digamos, como tú dices, un descubrimiento que nos ha acelerado un proceso de transformación en la educación superior que hubiera pasado de todas maneras, pero hubiera tomado una década y Lo hice en probablemente en 10 un años. año hemos hecho algo que iba a pasar de todas maneras, pero nos hemos demorado muchísimo porque había cierta reticencia, ¿no? De los profesores a pasar No, a ese además no trabajo en solamente, línea, no, ¿no? es que no, o sea, yo he tenido que cambiar toda mi forma de dictar Claro. en 2 semanas. Nos Claro. dieron 2 semanas, o sea. Y bueno, y probablemente has aprendido a lo largo del año, ¿no? Técnicas de cómo explicar y cómo interactuar con los chicos que Claro. hace un año no las hubieras pensado. Claro. Pero lamentablemente, una cosa es la virtualidad entre un chico de 18, 22, Ah, sí. 25 años y un chico de 10 años, ¿no? Entonces no podemos pretender el mismo nivel de responsabilidad, de atención, de Imposible. disciplina,
en un chico de 25 años que en un chico de 10 años, ¿no? Entonces, y hay que decir que los de 18 años no prenden la cámara. Lo cual efectivamente, cuando yo interactúo, yo le digo a gente, mejor prendamos la cámara para tener alguna interacción con humanos, si no me parece que estoy hablando con nadie. Es que, ¿no? Ahí tenemos problemas también de orden práctico, o sea, no todos los chicos universitarios tienen conectividad. Si prenden la cámara, chupan ahí todo. Pierdan, claro. Sí. Y está trabajando en un ambiente donde hay cinco trabajando, hermanos, padres, ¿no es cierto? Deja sin internet al resto. Entonces, sí hay todo un tema de derecho a la intimidad, que es, no podemos invadir espacios que son finalmente íntimos, ¿no? Claro. La cocina de la casa, ¿no? Por eso no es perfecto, ¿no? Y vamos a tener que ir aprendiendo, pero el costo es efectivamente, tú dices, bueno, no, pues no prende la cámara por el ancho de banda, por el problema de intimidad, pero por otro lado, entonces la interacción de ese profesor con ese chico es distinta a que si la cámara estuviera prendida. Se convierte en un monólogo. Es un monólogo y no es un diálogo, ¿no? Entonces, efectivamente, a veces no se puede prender la cámara, pero eso tiene un costo. Eso tiene un costo. Verdad, en términos de verdad. La calidad de la interacción del proceso y del proceso educativo, ¿no? Abel, ¿alguna pregunta más? Sí, yo más que quería decirle, a ver, no al ministro, sino quizá al padre de familia, ¿qué le diría a esos papás que se resisten y que creen que va a ser terrible que sus niños vuelvan, que se pueden contagiar, que, o sea, que va a ser toda una desgracia? ¿Qué le podría decir el señor Jaime Saavedra a los papás, de papá a papá? Mira, es entendible el miedo, ¿no? El miedo es entendible, y a veces es difícil racionalizar los miedos, ¿no? Pero uno tiene que tratar de ver en qué es lo que sabemos y qué es lo que no sabemos. No, es como el irracional miedo a subirse a un avión. Claro. Entonces, si me subo a un avión, me voy a morir, ¿no? Y en realidad es mucho más probable morirte si te subes a un microbús o a tu carro que si te subes a un avión. El avión es más seguro que tu carro, ¿no? Pero a pesar de eso, hay ese irracional miedo al avión. Entonces, lo que tú le tienes que decir es, pero mira, por favor, mira la evidencia y mira la información que existe. La probabilidad de morirte en un avión es mucho más baja que la probabilidad de morirte si te subes a tu carro. No parece intuitivo, ¿no? Porque veo las noticias cuando un avión se cae. Nunca veo las noticias los cientos de miles de accidentes de tránsito, ¿no? Entonces hay un sesgo en cómo recibes la información. Efectivamente, lo trágico es que cuando se regrese a clases, algo le va a pasar a algún chico o algún maestro que probablemente le hubiera pasado igual, porque estaba yendo a visitar a alguien, estaba viendo a un centro comercial, igualito le iba a pasar algo, pero le pasó estando ya yendo a la escuela, entonces se va a atribuir a que era la escuela. ¿No? Entonces hay que utilizar la información que tenemos y pensar, ¿no?, de manera racional, ¿no?, si es más peligroso ir a la escuela que ir a un centro comercial, por un lado. Y segundo lado, hay que pensar cuál es el costo y cuál es el beneficio. ¿Qué se está ganando con que este niño esté en su casa y qué es lo que se está perdiendo, ¿no? Y hay que interiorizar lo que se está perdiendo. Y por otro lado, y cierro con eso, es que también es cierto que muchos de los padres que están muy preocupados porque el chico no vaya a la escuela, muchos de esos son padres que efectivamente le están dando mucho estímulo en el hogar, ¿no?, al chico. Quizás muchos de esos chicos pueden tener una buena experiencia educativa en su casa, pero en términos de política pública, lo que importa no es ese chico que para buena suerte tiene una excelente experiencia educativa en su casa, sino es la inmensa mayoría de chicos, ¿no?, que no están teniendo ninguna interacción con nadie y no están teniendo ningún tipo de aprendizaje. Ahí es donde entra la política pública. La política pública tiene que tomar decisiones. Y tiene que tomar decisiones, ¿no?, en función a esa inmensa mayoría de chicos que no están entendiendo ningún aprendizaje. Y por eso es que ahí es muy importante que no solamente sea, algunas decisiones tendrán que ser locales, pero otras decisiones tienen que ser centrales, ¿no? Gracias. Nacionales. De todas maneras. Muy bien, muchísimas gracias, Abel. Vamos despidiéndonos, siendo las 9:35, ya de la mañana hemos abusado. Nos hemos sobrepasado. Largamente, pero es un tema muy importante para nuestra audiencia. Yo espero tener pronto noticias. Esta semana se presenta el gabinete
debería ser algo que anuncie el primer ministro como un asunto central, sobre todo si tenemos un presidente que es profesor, como un asunto central es volvemos a clases, poco a poco, con todas las cautelas necesarias, pero el punto es que volvemos a clases, no es al revés, no es que la minoría si quiere vuelve a clases, no, 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 volvemos a clases. Muy bien, muchas gracias a Jaime Saavedra por haber estado con nosotros, ha sido muy, muy educativa esta entrevista, muchísimas gracias. Y Abel, bien. Nos vamos despidiendo. Nos vamos despidiendo, Rosa María, agradecemos al doctor Jaime Saavedra y que ha tenido la gentileza de atendernos, nos hemos sobrepasado en el tiempo, Rosa María, solamente nos queda decir hasta el día de mañana. Cuídate mucho, Rosa María. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.